Bien, entonces dentro de todo este contexto de que tenemos que cambiar la política social, de que tenemos que ir a la política de los derechos, que tenemos que acabar con esta estratificación de los tres pisos, todos los ciudadanos de un país donde es un Estado social de derechos tienen derechos y el Estado tiene que responder por esos derechos, sea hombre, sea mujer, etcétera. Pero además implica reconocer los aportes de todos los sectores. Entonces cuando se me apareció la Virgen con Diana y con el proyecto de ley de Rosario, entonces formulé mi proyecto, que es un proyecto menos ambicioso en el sentido de que solamente estoy mirando el trabajo de las amas de casa. ¿Por qué? Porque, como les digo, ustedes saben que en Colombia ni siquiera hemos podido aprobar el proyecto, un proyecto de ley que dé el 30% de obligación a los partidos para tener mujeres. Ni siquiera lo hemos podido aprobar. No, la ley de cuotas es para los funcionarios públicos, pero no para la política. Ríanse las insultadas que nos pegaron estos machistas. Claro que hicimos una cosa que les recomiendo, yo no sé si ustedes ya tienen la ley de violencia contra la mujer. Ah, bueno, nosotros la sacamos como ley de bancadas. No, la volvimos no querellable, volvimos el acoso sexual delito. Eso fue un golazo que les metimos porque salimos 5 senadoras a gritarles a los tipos y los tipos se asustaron porque los machistas no discuten con las mujeres. Por eso, doctor, aquí un aplauso, este hombre no es machista. Bueno, ¿qué busca? Yo tengo varios golazos en lo que quiero hacer, pero aquí mi querida amiga Rosario me ha dado dos ideas que me parecen interesantes. La primera es mirar lo de presupuesto. A mí no se me ha ocurrido, creo que voy a poner a la gente a trabajar en eso. Es decir, ¿cómo hacemos para calcular? Yo tampoco tengo el número exacto, pero voy a llegar a hacer eso otro, de mirar cuánto hay de mujeres inactivas y cuánto hay amas de casa y eso. Pero tengo una sugerencia de una vez, Rosario, aquí con nuestro director del equivalente al DANE, porque ustedes dos no trabajan juntos y yo sugiero en el proyecto de ley, en la discusión en la plenaria del Senado que se viene ahora, que ustedes se llaman, ¿cómo se llama? El INEI y el DANE trabajen juntos en elaborar la encuesta del uso del tiempo. Es decir, me parece que sería un trabajo conjunto muy interesante que nos permitiría arrancar. Bueno, mi proyecto, que es muy sencillo, básicamente, como les digo, una vil copia reducida, espero que no, que mejore. Lo que se busca es que el Estado le dé un valor. Lo que necesitamos es que se valorice. No es que le vamos a dar un salario, por amor de Dios. Me he pasado en la televisión 500 veces. No es, eso es muy importante. Lo primero, porque si decimos eso, hasta ahí muere el proyecto. Imagínense pagándole salario a todas las amas de casa. No, eso es inmanejable. No, de lo que se trata es de visibilizar esa contribución de las mujeres a las economías nacionales. Es visibilizar. Ahora, eso tiene unos venenos lindos que ya se los voy a contar. Pero por lo pronto calladita, visibilizar. Bueno, si tú puedes decir todo lo que has dicho es porque este es menos machista que Colombia. Pero yo en Colombia voy piano porque me los conozco. Muy bien. Entonces yo tengo que arrancar diciendo, ¿ustedes me tienen miedo? Entonces nadie se atreve a decir, no, ah bueno, entonces, porque yo sé que me tienen miedo. Muy bien. Bueno, entonces se trata simplemente de darle un valor. ¿Y cómo se hace eso? Con una encuesta del uso del tiempo. Y esa encuesta del uso del tiempo, y esa sería mi sugerencia, señor director del INEDI, sería que no solamente nos va a permitir, doctor, y esto lo que usted ha dicho es muy importante, no solamente nos va a permitir ver el tiempo que las mujeres le dedican a la economía del cuidado, sino qué está pasando con los niños y de pronto qué está pasando con los pensionados. Y con mucha gente, y lo del trabajo voluntario, que yo no me atreví a meterlo para no alborotar, como decimos en mi tierra, para no alborotar el avispero. Sí. Muy bien. Bueno, dime. El tema de las abuelas. También. Dímelo a mí. Ah, yo vivo ocupadísima y cuando mis nietos me toca paralizar el Congreso e irme a cuidar nietos. Olvídate, yo hago eso. Yo tengo 3 nietos, uno de 20 años y 2 de 8 años. ¿Aquí dónde me ven? Empecé muy joven, me casé muy joven, no vayan a sacar cuentas absurdas. Bueno, entonces la idea es básicamente hacer esta encuesta de uso del tiempo, que si ya la hacemos en un trabajo conjunto entre Perú y Colombia va a ser más fácil, se me va a asustar menos el director del DANE, y así vamos a saber cómo valoramos esto. Si después lo hacemos con una cuenta satélite o no es una cuenta satélite, ya eso es una discusión después. Pero, ¿qué pasa con esto? Mire, para mí hay varias cosas. Una que le he dicho públicamente y es que es una orientación para políticas de género.
Eso es muy difícil que lo hagan los hombres, a menos que lleguemos con nuevos hombres al gobierno. Pero en el caso de Colombia, entonces son unos machistas espantosos. Todos los candidatos a la presidencia son absolutamente machistas y se lo he dicho en su cara. Uno de ellos se opuso a que quitáramos una cosa muy importante en la ley de violencia, que le quitamos lo que fuera querellable. Y este hombre en el Senado hizo lo indecible para que volviera a ser querellable. Tú sabes que la mujer pelea, el tipo le pega, va y lo denuncia, llega a la casa, el señor le da 4 besos y la mujer es tan tonta que retira la denuncia. Con esta ley quitamos eso y es la única manera de asegurarnos que eso siga. ¿Sí o no? Es que las mujeres somos tontas, yo no sé cuándo nos vamos a avispar. Muy bien. Pero hay un producto muy interesante que yo lo empecé a notar en la campaña. Cuando empecé a recorrer el país, me empecé a dar cuenta que era inconcebible, pero en una ciudad como Bogotá, que se supone que es una ciudad muy moderna, muchas mujeres en el casco urbano todavía tienen estufas de leña. ¿Cuánto tiempo se demora una mujer cocinando con una estufa de leña? Entonces, esto del uso del tiempo nos va a permitir hacer políticas de género para acceso a electrodomésticos, para maximizar el tiempo que la mujer le dedica a la economía del cuidado, liberar tiempo para la economía remunerada y al ocio. El ocio es un tema que la mujer no tiene. Las mujeres no tienen posibilidad de ocio. No, lo que es recreación, eso es de los hombres. ¿Por qué? Uno va a los pueblos de Colombia y están tomando cerveza todos los tipos y las señoras en la casa trabajando como locas. No, nosotros necesitamos hacer política. Pero yo tengo un venenito, que eso lo cuento aquí, y no me acusen. ¿Me prometen que no me acusan? Se viene necesariamente un aumento en la edad de pensión de la mujer. O sea, los sistemas de pensiones están quebrados en América Latina y se va a tener que hacer eso. Para mí, la única manera de buscar una compensación es tener esta valoración. Porque si sabemos cuánto han contribuido las mujeres en la economía del cuidado, hay una manera de justificar y de compensar la elevación de la edad con alguna forma, ¿sí?, de mecanismo que permita que las mujeres no pierdan ese esfuerzo que han hecho para la economía nacional. Muy bien, con esto lo que queremos es terminar con esa famosa frase que le preguntan al niño, ¿tu mamá qué hace? Y dice, nada, es ama de casa. Muchas gracias.